¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Se siente, allí le están marcando la infracción. Ahí está el cabezazo. Y se luce el uno con ese atajadón. El arquero nos volvió a dar una gran exhibición de sus habilidades para contener la pelota. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Ríguez. 15 minutos de la primera parte. ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? La gente quiere emociones. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. La juega bien hacia adelante. Es intensa la marca, no lo dejan pensar. Guti recibe con peligro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Y le pega desde ahí. Ahí va otra vez. Por poco se mete junto al palo izquierdo. Un buen intento, quizás merecía un poco más. Rosas. Ojo que la defensa está mal parada. La juega profunda. Va directo al arco. Ríguez. Rubio. Abre muy bien la defensa con este pase. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Ríguez. Pasó muy... ¡Ahí va el disparo! ¡Cabecea! ¡Ahí está! Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Va con todo hacia adelante. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Qué calidad! Quieren hacer daño por los laterales. Rosas. Juega la pelota y la pica. Rosas. Nos vamos al descanso. Final del primer tiempo. Ha sido un primer tiempo bastante entretenido. Sin goles, es cierto, pero si mantienen intención en la segunda mitad, eso seguro va a cambiar. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos. Quiero creer que esto no va a terminar en cero. A ver, muchachos, pongámosle un poco de emoción, por favor. San Juan. Eso me parece falta. Sí, señor. Infracción. ¡Qué buena pelota le pusieron! Coti la juega por la derecha. La pasa.
Cambio de frente directo a un compañero. Busca un compañero. Intenta alejar el peligro de su área. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó cortito con ese pase. Fue bueno la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Lindo pase alto hacia la banda. Intenta jugarla por fuera. No, no, flojito el pase. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién deja el campo de juego. El técnico busca así más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Reyes. La tira larga cerca del área. Está habilitado. Busca la jugada. La verdad, iba a ser un golazo. Corrió y corrió con la pelota dominada y no lo pudieron parar. Y después, bueno, no definió de la mejor manera. Seguro habrá otra oportunidad. Le entró al arco. ¡Gol! Extraordinario momento de definición. Señoras y señores, al fin se rompió el empate en estos últimos minutos del partido. Quedó solito frente al arco, solo tenía que soplarla. Ay, 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 esa defensa. Marcaron mal en esta, le dejaron el gol en bandeja. Van a tener que trabajar muchísimo durante la semana porque no pueden seguir dando tantas ventajas. Se pone de nuevo en juego el balón, está 1-0. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando por su idea de juego o se arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero ojo, no demasiado. ¡Rubio! ¡Gol! 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 Y ahora sí, señores, este es un golpe demoledor a esta altura del partido. ¡Qué zapatazo sacó! ¡Extraordinario! El arquero no la pudo ni tocar. Le pegó con un fierro, le pegó con todas sus fuerzas. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho, viene inspirado. Se estira la diferencia, 2-0 el marcador. Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Está atento y rechaza la pelota. Se prepara para darle. ¿A dónde le pegó ese muchacho? Que nadie pudo llegar a esa pelota. Estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. A ver qué dice el cartel luminoso. Tres minutos de descuento. Parece que quieren tirar un centro desde ahí. ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¿La aguantará? ¡Abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Le mandan hacia el centro! ¡Ahí están! ¡Rechazando el centro! ¡Suena el silbato del juez! ¡Se ha terminado el